Luciano Benavides, felicitaciones. Gran Dakar para vos. Una muy buena revancha de lo que fue el año pasado, Luciano. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, fue un Dakar muy duro, muy intenso. Pasé por muchas sensaciones durante estos 10 días. De frío, calor, hambre. Sentir el apoyo de la gente, sentirte solo en el desierto. Es una carrera que pasás por todo. El año pasado fue una lástima cuando me pasó lo de las 5 vértebras, me costó mucho retomar esa confianza y en este Dakar lo pude hacer, pude cumplir el objetivo y estar entre los 10 era lo que más quería en el Dakar, además de llegar. Y estar séptimo es algo muy muy lindo, me deja mucha confianza, mucha satisfacción haber metido las últimas etapas con el ritmo que lo hice dentro del pelotón de adelante, así que no puedo pedir más nada. Gracias a toda la gente que me apoyó, mi familia, mi amigo, mi papá, Marelo, mi psicólogo, todas las personas que me siguieron en este Dakar y el equipo, obviamente, que hizo un gran trabajo y me da todo el apoyo que necesito para hacer las cosas bien. Así que, estoy muy feliz. Felicitaciones. Producto de esto vendrá lo mejor, Luciano, y que sea para disfrutar de alguna manera. Dale, gracias y esperemos que podamos seguir así de la mejor manera posible. Sin duda hay Dakar para rato. Pienso que todavía soy de la camada joven en el Dakar, así que estar entre los 10 en este año es algo muy bueno. Gracias. Gracias, Lucho.